Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí, lunes 26 de junio 2017. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a quienes están llegando a partir de este momento a nuestro sitio de aristeguinoticias.com y a quienes están aquí desde hace rato siguiendo nuestros contenidos, nuestra información, nuestras secciones y todo lo que tenemos en nuestro portal para ustedes. Gracias por estar aquí. Y bueno, saludo a quienes en este arranque de programa, en esta parte inicial de nuestro resumen, llegan a través de esta señal que emitimos a través de Facebook Live. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen en esta parte también de nuestra emisión que empieza en este momento de la mañana. Buen lunes, buena semana, bienvenidas, bienvenidos. Aquí está lo más importante en este resumen de noticias. Bueno, se recrudece la violencia en Veracruz. Este fin de semana se registraron ejecuciones en varios municipios de la entidad y bueno, pues una familia entera en Coatzacoalcos fue asesinada. Cuatro de ellos eran niños. Estamos también siguiendo de cerca lo que ocurrió en Cardel, que fueron asesinados el coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castañé Velasco, y un elemento más de la corporación. Un tercer oficial se encuentra hospitalizado y bueno, pues se ha ofrecido recompensa para quienes ayuden a dar con los responsables. Le hemos dado rostro a la delincuencia organizada y le vamos a seguir dando rostro. Y vamos contra ellos, y vamos con todo contra ellos. No permitiremos, de ninguna manera, que sus actos de violencia limiten la acción del Estado. Nos enlazamos esta mañana con nuestro colega periodista Israel Hernández, que por supuesto ha seguido paso a paso todo lo que ha ocurrido en este cruento fin de semana para Veracruz. Gracias, Israel, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Tremendo panorama. Te escuchamos. Bienvenido. Muy buenos días, Carmen, muy buenos días para el auditorio de Aristegui en vivo. Ha sido un fin de semana bastante complicado en Veracruz, en un contexto de violencia en donde hay que poner en claro que es una disputa entre los cárteles que están en la región, en las diferentes regiones del estado, pero también ya que cuenta con la intervención del gobierno del estado y de las diferentes condiciones que se han dado en las diferentes regiones, insisto, porque no es lo mismo lo que ocurre aquí en Veracruz Puerto y lo que ocurre en Coatzacoalcos. Bastante impactante lo que pasó en Coatzacoalcos, en la colonia Nueva Calzada, donde un grupo de personas armadas llegó a una casa, una vivienda, y asesinó a cuatro niños y a sus dos padres. Es una situación que ha conmovido a esta ciudad del sur de Veracruz y en general a la entidad, tratándose de un crimen que bueno, se dimensiona en términos impactantes. Ese mismo día, por la tarde, también cerca de las 5 de la tarde, en la ciudad de Cardel, que es cabecera del municipio de La Antigua, muy cerca aquí del puerto de Veracruz, cuatro sujetos llegaron al restaurante La Bamba, allí en el mero centro de la ciudad, donde estaban comiendo Camilo Castañé Velasco y dos de sus elementos de mayor confianza, cuando los asesinaron sin sangre fría y sin temor a que la Policía Federal respondiera en ese momento. Los tres oficiales prácticamente cayeron, un tercero fue trasladado a una clínica y ahora está debatiéndose entre la vida y la muerte. Camilo Castañé ya está, se prevé que esta mañana sea homenajeado por parte de la Policía Federal, ya diferentes funcionarios, desde el presidente de la República hasta los altos mandos de la Secretaría de Gobernación, se han pronunciado al respecto. Y ayer mismo, justamente, Miguel Ángel Yunes Linares ha ofrecido una recompensa de $1,000,000 para la captura de los cuatro presuntos integrantes de esta banda que fueron responsables de este crimen. También ha ofrecido $1,000,000 por los asesinos de los cuatro menores. Pero además de dos hechos que conmovieron Veracruz, Carmen, hubo sucesos violentos en Pánuco, en Las Chuapas, en Comealca, en Moloacán, en etcétera, por lo menos 10-15 municipios donde hubo violencia y donde hubo muertes violentas, en total cerca de 30 víctimas que se han dado durante este fin de semana, quizá en uno de los fines de semana más cruentos durante los últimos años. Y bueno, poniendo en contexto para finalizar, Carmen, también ha sido una crítica muy directa al gobierno de Miguel Ángel Yunes, recordando que una de sus promesas de campaña fue justamente restablecer la tranquilidad en Veracruz,
Y solo para que nos demos en contexto, Carmen, que los homicidios dolosos durante estos primeros 6 meses de gobierno de Miguel Ángel Yunes han crecido prácticamente un 99% en comparación con los 6 meses que se vivieron en el periodo de diciembre de 2015, mayo de 2016, que era el gobierno de Javier Duarte, a lo que se está viendo ahora prácticamente un 99%. También se ha disparado en un 67% los secuestros y un 265% también las extorsiones. En diferentes momentos ha pedido la intervención de las fuerzas federales y ni así ha podido corregirse el camino y el panorama en Veracruz en esta disputa violenta. Es lo que está ocurriendo en Veracruz, Carmen, y bueno, esperamos que la situación en los próximos días por lo menos se restablezca un poco y no ocurran hechos como los que ocurrieron este fin de semana. Sin duda. Vimos, Israel Hernández, que el gobernador Yunes, bueno, dio a conocer que se designa un fiscal especial para investigar estos hechos de violencia de este fin de semana en Veracruz. ¿Qué noticia tenemos al respecto del aterrizaje de esto? Sí, en realidad fue un anuncio que se dio durante esta conferencia de prensa. Ajá. No sabemos todavía el alcance y la estructura que deberá seguir ese fiscal especial. La verdad es que resulta bastante absurdo pensar en que pueda haber un avance concreto derivado de la estructura que tiene la propia fiscalía, Carmen. Hay una serie de recursos tan limitados en lo presupuestal, en lo operativo, que la verdad se duda mucho de la efectividad de una nueva fiscalía especializada para investigar estos casos. Que bueno, esperemos, ojalá que en realidad haya resultados después de estos hechos, que desafortunadamente ya cuando piensa la sociedad que pudo haber pasado todo y de pronto vemos que asesinan a 4 niños en plena tarde de este sábado, bueno, no sabemos qué pueda pasar después. Pero en sí la percepción de la ciudadanía, desde la prensa y desde los diferentes poderes del gobierno del estado es que, bueno, esta fiscalía no puede abonar tanto a lo que quisiéramos en realidad, que es la justicia. Dime una cosa, Israel Hernández, sobre estos hechos cruentos del fin de semana. Este asesinato de menores de edad, hasta donde entendemos lo que ha declarado el gobernador Yunes, hasta el momento es que, desde luego es injustificable, pero ¿podría estar relacionado este hecho de violencia contra esta familia por haber el padre de la familia participado presuntamente en algún otro hecho de violencia horas antes? Sí, hizo una mención al respecto sobre una probable participación del padre de esta familia en un hecho delictivo. La verdad es que hasta ahora, haciendo un recuento un poco de los hechos de violencia que ha ocurrido en Coatzacoalcos y en esta zona metropolitana, no se tiene muy claro que esto haya sido totalmente cierto. Desafortunadamente, este discurso se ha intentado un poco utilizar para criminalizar a la familia. Esperamos que haya en realidad una investigación muy concreta sobre la probable participación de sus padres. Pero resulta, la verdad, lamentable aún así que, siendo cierto, un comando llegue y tome también la vida de estas personas. Sí, no, injustificables. Es injustificable, desde luego. Es injustificable la atrocidad de asesinar de esta manera a esa familia, a esos niños, independientemente de lo que ha hecho o no hecho el padre de los niños. Ese es el tema. Pero bueno, para tener el hilo de la información que se ha dado al respecto, se había asociado la presunta participación del padre de estos niños pues en algún otro hecho delictivo. ¿Están relacionados, se sabe, este hecho del asesinato de los niños y la familia con el asesinato de los mandos federales, del mando policíaco federal? No, para nada. En realidad lo que pasa en Coatzacoalcos también tiene como un ajuste de cuentas, como me comentabas, es una línea de investigación, un ajuste de cuentas entre los cárteles de esa región. Pero lo que pasa en Veracruz es un poquito más complicado y complejo, porque se trata de un mensaje claro del cártel que está en la zona contra el gobierno del estado y que ya durante esta semana se había dado ya una guerra mediática en el inicio por la propia seguridad de los reporteros que estamos en Veracruz. No hemos abordado a fondo esta situación porque es una situación bastante tensa donde ahora se están reacomodando las piezas, pero evidentemente el asesinato de Camilo Castañé Velasco fue un mensaje claro al gobierno del estado
porque déjame comentarte además que Camilo es parte de este gabinete que creó Miguel Ángel Yunes Linares, es profeso de la Universidad de Veracruz, que él mismo llamó Grupo de Coordinación Veracruz, que todos los domingos se reúnen en diferentes regiones del estado para sesionar y hablar sobre la situación de seguridad. Camilo Castañeda era parte de este gabinete, y bueno, es un mensaje claro y frontal a la estrategia que está llevando el gobierno del estado para contener la actividad delincuencial en el estado. Pues Israel Hernández, estemos en comunicación en estos momentos donde se ha sacudido Veracruz, desde luego con todas estas informaciones, el país, por lo que representa este escenario de violencia que ha marcado el fin de semana a esta entidad veracruzana. Estamos en contacto, Israel, gracias por tomar la comunicación esta mañana y buenos días. Muy buenos días, Carmen, un abrazo. Estamos gracias, un abrazo para ti. Seguimos al habla para seguir de cerca toda esta información que nos envía Israel Hernández desde Veracruz. En Twitter, en su cuenta de Twitter, Enrique Peña Nieto condenó el ataque contra el coordinador estatal de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Castañé, y de otros elementos como le informamos esta mañana. Y bueno, pues en ese mismo sentido se pronunció el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, quienes ofrecieron condolencias o sus condolencias a la familia de los elementos caídos. Dos jóvenes empresarios, bueno, pues están relacionados o han sido mencionados en la investigación que ha hecho la revista Proceso y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dos jóvenes empresarios han sido mencionados por haberse convertido en menos de 2 años a través de una empresa de nombre Balam Seguridad Privada SADCB en proveedores del gobierno federal de sistemas de inteligencia y seguridad. Y bueno, pues la información publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la revista Proceso dice que Balam es una de las intermediarias en la venta del polémico software Pegasus. En esta investigación se expone que mientras Asaf Sansuri conseguía tecnologías de empresas de Israelí, país del que es originario, Rodrigo Treviño abría puertas de las agencias de seguridad nacional gracias a la relación con su padre, o la relación de su padre, Guillermo Ruiz de Teresa, y el senador Emilio Gamboa. Sin embargo, mediante una carta, el consorcio aseguró que no ha vendido este software Pegasus a ninguna dependencia del gobierno federal, estatal o municipal. En esta carta que envió, en este caso, Aristegui Noticias, nosotros recuperamos el fin de semana lo publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Proceso, y al publicarlo en nuestro sitio recibimos una carta de esta empresa llamada Balam. El consorcio asegura que no ha vendido el software Pegasus a ninguna dependencia del gobierno federal, estatal o municipal. Aclaró que no es distribuidor autorizado ni cuenta con el permiso para vender o comercializar dicho programa. Estaremos, bueno, pues hablando del tema esta mañana también como uno de los asuntos importantes. Con las manos en alto, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos se entregaron simbólicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Esto en protesta por la utilización del software Pegasus en poder del gobierno federal para espiarlos. Y bueno, pues han demandado una investigación independiente, internacional, limpia, autónoma y creíble, aunque dudaron de que el Estado mexicano pueda realizarla por su propia cuenta. Es parte de lo que ocurrió el viernes. Estas imágenes que mostramos esta mañana en nuestro portal y en nuestro sitio y en esta pantalla que está usted siguiendo de cerca si nos sigue en la versión video y audio, bueno, muestra cómo estas personas se entregaron ante la PGR, pues sobre todo por la declaración del presidente Peña Nieto, en donde en un primer momento dijo que buscaría que la PGR investigara a quienes han presentado esta denuncia como víctimas de espionaje. Después salió a rectificar. Pero bueno, le salió del alma, como quien dice, esa expresión que lo pinta de cuerpo entero, y en buena medida eso impulsó a las personas que estuvieron ante la PGR a entregarse simbólicamente ante las autoridades. De eso también hablaremos esta mañana. El hermano del exboxeador Julio César Chávez fue asesinado la noche de este domingo en Culiacán, Sinaloa. Rafael Chávez González fue asaltado y al resistirse lo mataron, explicó Omar Chávez Carrasco, sobrino del hoy fallecido. Una tragedia en la familia
Chávez, y bueno, pues esto ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Habremos de seguir las informaciones para darle la mayor información posible sobre este tema lamentable. Es increíble esto, escribía Omar Chávez en un mensaje, es increíble esto, acaban de asaltar a mi tío Borrego y como no quiso darles el dinero, lo mataron. Es increíble cómo la gente le puede quitar la vida a alguien que tiene hijos y madre, esposa, sin saber el dolor y daño que provocarán así de fácil, no lo puedo creer. Espero que se haga justicia, es lo que escribió Omar Chávez. Y le dirige esto, arroba esto, a Quirino Ordaz, el gobernador del estado de Sinaloa. A 3 meses del asesinato de la colega periodista Miroslava Breach, colegas y amigos familiares realizaron un acto público en Chihuahua para exigir el esclarecimiento de este crimen. Ahí acudieron Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Jan Jaraf, el representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esto es parte de lo que dijo Rolando Nájera, integrante de la agencia MIR, a la que pertenecía Miroslava Breach, así como los representantes de la CID y de la ONU. Así hablaron ahí. Hoy se cumplen 3 meses de aquella promesa gubernamental, sin un resultado claro ante la opinión pública. Pero este es un caso emblemático y por lo tanto nuestro compromiso es el de seguirlo mucho, mucho, mucho más de cerca y exigirle a la Procuración de Justicia de este país que cumpla con su obligación de investigar el caso. Debemos superar esta cultura de impunidad en México y quiero prometer que la oficina del Alto Comisionado va a continuar trabajar con la Relatoría para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano. 3 meses ya del asesinato de Miroslava Breach. Bueno, pues en su momento hablamos con el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, que habló de lo adelantado que estaban las investigaciones. También nos contó aquí de cómo había entregado al presidente de la República cuando el presidente convocó a todos los gobernadores del país cuando fue asesinado Javier Valdés, el fundador de Río 12, en ese encuentro de gobernadores y encuentro con el presidente de la República. Corral entregó un memorándum, un documento donde detallaba, según contó él mismo, los avances de la investigación sobre el asesinato de Miroslava Breach. Vamos a ver en qué van las cosas. Por lo pronto, 3 meses se han cumplido del asesinato de esta colega periodista. El acto de ayer, el acto de este fin de semana, el acto de este fin de semana fue muy importante por la presencia internacional tanto del relator, tanto del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Jan Jaraf, como por supuesto de Edison Lanza, el relator de libertad de expresión de la OEA. Una escena muy importante de colegas, familiares y representación de alto nivel a nivel internacional en el tercer mes de la muerte de Miroslava Breach en Chihuahua. El PRD, por su parte, en otros temas, aprobó la creación de un Frente Amplio Democrático rumbo al 2018. El Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Consultivo del PRD avalaron por mayoría de votos esta iniciativa. Habla Alejandra Barrales, su presidenta. Hoy no estamos hablando de una alianza con ningún partido en particular. Hoy estamos hablando de una ruta política que suscribimos los perredistas aquí presentes y que estamos convencidos es la mejor alternativa, no solo para ganar la presidencia, no solo para sacar al PRI de gobierno, sino para lograr la transformación del país. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, rechazó que Morena pueda sumarse a ese frente opositor. Sostuvo que el PRD, el PAN y el PRI son los responsables de la tragedia nacional y se refirió a ellos como partidos de la mafia del poder. En la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza renunció a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. En un comunicado, el gobierno de la ciudad informó que la dimisión fue aceptada por Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien agradeció el desempeño de Ríos frente a la dependencia.
el mundo. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ofreció renunciar a su cargo a cambio de la libertad de Venezuela. Parte de lo que dijo en un video mensaje difundido este fin de semana. He recibido públicamente una propuesta de negociación. Mi renuncia a cambio del regreso de Venezuela a la OEA. He aquí mi respuesta. Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela, porque nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela. También informamos de al menos 10 muertos y 10 desaparecidos, además de 30 heridos como saldo de un naufragio en un barco turístico en Colombia. La embarcación, el almirante transportaba 150 turistas y naufragó en aguas del embalse Peñol Guatape, es una zona por Antioquia. Y bueno, pues esta tragedia hizo que el presidente Juan Manuel Santos informara que 6 de las víctimas mortales ya fueron identificadas. Hasta el momento se desconoce la causa exacta del incidente, pues los sobrevivientes solo relataron que escucharon un fuerte crujido en el casco, tras el cual vino el hundimiento. Bueno, dejamos hasta aquí nuestro resumen de noticias con lo más importante, agradeciendo a quienes atendieron la señal de Facebook Live en esta primera parte de nuestra emisión matutina en vivo. Bueno, gracias, gracias, gracias. Hasta aquí dejamos nuestra señal con Facebook Live y desde luego invitamos a quienes están siguiendo Facebook Live a que nos acompañe en nuestro portal aristeguinoticias.com. Aquí seguimos con la transmisión completa. Aquí tenemos varias cosas de las cuales seguiremos informando desde nuestro sitio directamente. Así que invitamos a quienes han visto y seguido este primer resumen de noticias a que nos acompañen en aristeguinoticias.com, nuestro portal. Gracias por atender nuestra señal y nuestra invitación a seguir la cobertura completa esta mañana de lunes. Acá los esperamos.